Bienvenidos a Leyendo con Laura Cepeda. El día de hoy daremos lectura a un nuevo libro que ustedes me enviaron, que está muy interesante y espero les guste mucho. Recuerden que si aún no están suscritos, pueden suscribirse dándole clic al botón de abajo que dice suscribirse, denle clic a la campanita, envíenme todos sus comentarios, regálenme un like y ahora también ya pueden ser miembros exclusivos de este canal. Iniciamos. El libro se llama La noche de mi encuentro con extraterrestres de Amaury Rivera. Está dedicado a todos los que creen que hay que ver para creer y a todos los dichosos que creen sin haber visto. El autor menciona que él desea dejar saber desde un principio que no es escritor de profesión. Este es su primer libro, el cual relata su experiencia en su totalidad. Su sincero deseo es poder crear por este medio conciencia sobre la existencia de seres alienígenas y sus propósitos hacia nuestra humanidad. Introducción. Escribo con el propósito de dejar constancia de que experiencias como las que tuve y por las cuales actualmente atravieso suceden. Además, tengo conocimiento de miles de personas que han atravesado por las mismas vivencias o por lo menos muy similares. Individuos que por temor al ridículo y al trato cruel prefieren mantener en silencio su experiencia. Aquellos que mantienen su silencio, no debemos criticar ni atacarlos. No los llamemos tampoco egoístas. Buenas razones tendrán para hacerlo. Soy testigo y víctima de burlas e insultos a causa de mis revelaciones y conste que tengo evidencias que respaldan los hechos. El propósito de lo que escribo no es para convencer a nadie de nada. Yo mismo no creía en seres que venían de otras partes del cosmos a visitarnos. Soy de la firme opinión que hay que ver para creer. Soy de esta opinión porque de ninguna otra manera yo hubiera creído en la existencia de seres extraterrestres. De igual modo, el día que yo tenga contacto con hadas, entonces creeré en los cuentos de hadas. Pero pensándolo bien, ¿quién puede decir que los cuentos de hadas no se originaron por encuentros con seres extraterrestres en el ayer? Esto no lo sé. Lo que sí les puedo asegurar definitivamente es que sí existen encuentros con seres extraterrestres hoy. Nueva York, 1988. Para marzo de 1988, aún vivía en la ciudad de Nueva York, lugar donde nací y me crié. Mi vida era entonces totalmente diferente, era una vida a la ligera, todo lo hacía a un paso veloz y como que nunca había tiempo para reflexionar sobre las cosas verdaderamente importantes de la vida, cosas como mi familia, mi medio ambiente, la naturaleza y muchas otras cosas en las cuales medito hoy en día. Trabajaba en un hotel de la ciudad y ganaba buen dinero, pero me sentía vacío. Para aquel entonces solo existía en mi vida trabajo y placer, no había nada en medio. Aunque no me percataba, mi existencia era superficial. La vida en Nueva York suele ser cruda y áspera, y sobre todo agresiva. Me encontraba habitando en una jungla de hierro y acero, una selva contaminada, con olor a pozo séptico, pero no me daba cuenta. Era mi hogar, mi lugar de nacimiento. Me perdí en su naturaleza. En esa época recibí una llamada alarmante. Mi tía Marlene me informó que mi abuela Isabel, la señora que me crió, estaba enferma y deseaba verme. Mi tía me dio a entender que se trataba de una urgencia, que había la posibilidad de que esta quizás era mi última oportunidad de ver con vida a quien siempre he considerado mi madre. En mi trabajo tenía tiempo y días de vacaciones acumulados, así que partí hacia Puerto Rico inmediatamente. Al poco tiempo de haber arribado a la isla, mamá, o sea, mi abuela, se repuso. Aproveché mi estadía y la convertí en unas verdaderas vacaciones. Visité varias playas de Cabo Rojo, lugar de nacimiento de mis padres, un sitio al suroeste de la isla de Puerto Rico, rodeado de playas y paisajes maravillosos. En Cabo Rojo se encuentran aún personas humildes y sencillas que son la clase de gente que lo enorgullecen a uno de ser puertorriqueño.
Igualmente sucede con otros pueblos de nuestra isla, pero señalo a Cabo Rojo por ser de donde son oriundos mis familiares. Aunque había estado antes en la isla, esta vez fue algo muy diferente. Me enamoré de sus playas y me deslumbré por sus montes y valles verdes y preciosos. De día bailaba con el sol y de noche cortejaba a la luna. En una noche en particular, conocí a las estrellas. Sucede que sentado en el balcón de la casa de mamá, el servicio de electricidad cesó por un rato. Cuando se fue la luz, incluyendo la de los postes del alumbrado público, el cielo se abrió ante mis ojos. Fue algo espectacular. Para muchos, esto de ver el cielo de esta manera no les resulta impresionante. Igualmente, no les impresiona el Empire State Building a aquellos que viven cerca de este rascacielos en Nueva York. Para mí fue algo inolvidable. Al no haber reflejos de luz eléctrica en el área, pude observar al cielo nocturno, estrellado, sin interferencias. Sé que a muchos esto les parecerá una tontería, pero este fue un suceso clave en mi vida. La noche de las estrellas marca el comienzo de mi relación con el cosmos. Aunque aquella vez yo no estaba consciente de eso, sí había tenido oportunidad en varias ocasiones de observar el cielo, pero nunca de manera tan impactante. Al ir creciendo en Nueva York, nunca pude apreciar en verdad al cielo. Siempre resultaban ser más interesantes las luces y las bombillas encendidas de los teatros y anuncios. El resplandor de los rascacielos y el alumbrado público opacaban el cielo. La calle 42 y la avenida Broadway reemplazaban las estrellas. Por primera vez descubrí el esplendor y resplandor de miles de soles. Dejé de conversar con mamá para observar atónito. Ella me preguntó, ¿qué miras con tanto afán? Las estrellas, se ven diferentes, respondí. Se ven más grandes, no sé, más cerca quizás. Ella me informó que las había visto así antes. No estaba impresionada, yo en cambio seguía impactado. La electricidad volvió y esto me puso triste. Aún se apreciaban las estrellas, pero no de igual manera. Al día siguiente abandoné la isla y lloré. De vuelta a Nueva York todavía seguía pensando en Puerto Rico, no solo en mi familia, sino en todo lo demás. Sentía que algo me llamaba a Puerto Rico, una voz interior, una especie de voz subliminal. Quizás, en la noche de las estrellas, algo cambió en mí. Fue como si desde el instante en que vi aquel cielo, una pequeña semilla se hubiera sembrado en mi mente. Esta semilla psicológica o simbólica fue la que floreció en la obsesiva idea de irme a vivir a Puerto Rico. Llamé a mi abuela y a mi tía y les informé sobre mis intenciones de irme a residir a Puerto Rico. A mi abuela le pareció buena idea, pero mi tía me dijo que tendría que estar loco como para dejar un buen trabajo y apartamento en Nueva York para venir a pasar incertidumbres. Me recordó que los trabajos estaban escasos en la isla, pero a pesar de esto seguía dispuesto a levantar raíces. Tanta urgencia escucharon en mi voz en aquella llamada telefónica que me preguntaron si tenía algún problema en Nueva York. Les contesté que ni yo mismo podía explicar el motivo de mi cambio repentino. Aunque sentía como que si un imán me atrajera hacia la isla, esa noche, al acostarme, decidí que mi tía tenía razón. Concluí que tenía que dejarme de tonterías y recapacitar. No había futuro para mí en Puerto Rico. Si muchos de mis familiares se encontraban desempleados, ¿qué esperanzas tendría yo? En mi cama, entre los sonidos usuales de la ciudad, las sirenas de la policía, ambulancias y el ruido callejero en la ciudad que nunca duerme, dormí. Sin embargo, esa noche algo me despertó. Soñaba que me encontraba en Puerto Rico, observaba la puesta de sol, igual a las que pude observar en las costas de Cabo Rojo, una bola de fuego gigante de color rojo anaranjado. Fue maravilloso. Allí, solo, en la oscuridad de mi habitación, tomé la decisión. Puerto Rico. Al día siguiente, después de haberme decidido, comencé a regalar algunas de mis pertenencias y otras las vendí. Mis amigos estaban sorprendidos. No comprendían mis acciones.
Lo que los dejó aún más sorprendidos fue el hecho de que yo mismo no comprendía el porqué de mi decisión. La isla me llamaba, pronunciaba mi nombre y la sentía mi hogar. Ya le había informado a mamá sobre mi resolución y estaba contenta. En menos de 2 semanas entregué mi departamento, llevé mi mascota al veterinario, visité el banco y fui a la agencia de viajes. Para mediados de abril de 1988 ya me encontraba de vuelta en Puerto Rico, esta vez acompañado de mi mascota, una perrita pequinesa llamada Cristina. ¡Qué felicidad sentía! Como si hubiera logrado algo, me sentí aliviado, como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Al fin llegué, me decía. En cuanto a empleo se refería, resolví el asunto de la siguiente manera. Obtendría un carrito de hot dogs y me ganaría la vida honradamente vendiendo salchichas y refrescos. Además, sucedió lo siguiente. Una prima mía, al estar escuchando la radio, se enteró de un lugar donde solicitaban un mozo para un club nocturno en el pueblo de Hormigueros, por la carretera 2. Desconociendo la ruta, encontré quien me llevara. Aún no había comprado auto y, según mis primos, aquí en la isla, uno necesita de un carro para todo. En el club fui entrevistado y el dueño quedó muy impresionado con mi experiencia hotelera. Ese mismo fin de semana comencé a laborar. Trabajaría en el club los fines de semana, luego conseguiría otro empleo de tiempo completo durante los otros días. Uno de mis primos me llevó los primeros días y después me informó sobre un amigo de él que vendía un Toyota del año 1971. El auto no estaba en muy buenas condiciones, pero serviría en lo que me compraba uno mejor. Así quedó resuelto lo de mi transportación. Parte de la ruta por la cual llegaba hasta Hormigueros pasaba por lo que se conoce en Cabo Rojo por la Bajura, una carretera vieja y poco transitada que va desde Cabo Rojo a Hormigueros. El mismo primo que me llevaba al trabajo me había advertido que en este sector de la Bajura había que conducir despacio porque a veces los animales, como las vacas, los caballos, etc., se escapaban de sus fincas y atravesaban la carretera. Me dijo que muchas personas habían muerto por haber chocado con una vaca o un caballo en la carretera. Uno no tiene que preocuparse de algo así conduciendo en Nueva York. Solo hay que cuidarse de esos animales amarillos llamados taxis. Seguí el consejo de mi primo, lo tuve en mente siempre hasta hoy. Compré el Toyota blanco a principios de mayo de 1988. Llevaba ya una rutina, sintiéndome cómodo y en paz conmigo mismo. La alegría por mi nueva vida y ambiente no duró mucho. Duró hasta el Día de las Madres, que para mí dejó de serlo, para convertirse en la noche del encuentro. Lo que a continuación describo ocurrió ese día. Llenó mi vida de terror y confusión. Jamás volvería a ser el mismo, a Mauri de siempre. Todas mis percepciones del mundo cambiarían. Este acontecimiento arrebató mi relativamente simple existencia y la transformó en una existencia compleja, en una vida llena de inseguridades y más rechazos de los acostumbrados. En esencia, volví a nacer. Día de las Madres, 1988. Sucede que mi prima, que no es aparta de su dichoso radio, escuchó que en el club nocturno donde yo trabajaba se presentaría la orquesta de salsa, el Gran Combo. Enseguida me telefonió y me pidió que le hiciera un favor. Como había mencionado, el Gran Combo, pensé que me pediría que le consiguiera entradas gratis al club. Sin embargo, me dijo, mira Mauri, te voy a prestar mi cámara y me le sacas unas fotografías al Gran Combo. No tuve más remedio que decirle que sí, ya que muy disimuladamente me recordó que si no fuera por ella, yo no estaría trabajando ahí. En realidad le contesté que sí, pensando que se le olvidaría. No fue así. A mi prima no se le escapa ni una. Así que esa noche en que se presentaría la orquesta en el club, llegué al trabajo con la cámara de mi querida prima, una de esas baratas, Instamatica Kodak 110. Para colmo, me hizo entrega de uno de larga duración del grupo. Quería que todos los integrantes del combo le autografiaran su disco. Recuerdo bien que esa noche había más gente que nunca en el club. Todas las madres muy elegantes, con sus arreglos de flores y sus respectivos acompañantes. Las mesitas fueron decoradas con manteles blancos
y unos pequeños arreglos florales y velones. El lugar olía a perfumes y flores, provocándome una reacción alérgica. Habiendo tantas personas ese día, solo habíamos 4 mozos. Todos los clientes querían ser atendidos a la vez. Desgraciadamente, algunas personas, incluyendo unas madres, se transformaron en monstruos después de varios tragos. Solo otro mozo puede tener idea del horror que se siente cuando uno va caminando a través de un salón congestionado de clientes con una bandeja en la mano repleta de bebidas. El pánico te envuelve si al llegar a la mesa destinada, el cliente de otra mesa te jala del brazo, el mismo con el cual cargas tu bandeja de tragos, para decirte: «Mozo, tráigame otra cerveza». Resumiendo, esa noche fue un verdadero infierno. Clientas que se les había pasado la mano con la bebida se empeñaban en bailar conmigo, hacían caso omiso sobre lo que les decía acerca de las reglas de mi lugar de empleo, insistían en hacerlo sin importarles que llevara mi bandeja con tragos. Me fue muy difícil sacarles fotografías al grupo. Logré tomar algunas mientras tocaban y otras durante el descanso. Tengo que confesar algo que no será del agrado de mi querida prima. El disco lo dejé detrás de la barra, pero le informé que todos los integrantes del combo lo habían autografiado y aparentemente alguien, en toda la confusión, se lo había apropiado. Lo cierto es que no tuve valor de llegar hasta la orquesta y pedirles a cada uno que firmara la carátula. Se enfadó porque pensaba que le había robado su disco, pero quedó atenta cuando le hice entrega de su cámara. A la hora de cerrar no aguantaba los pies. Además, tenía la apariencia de haber salido de un sauna con todo y ropa. Terminé mi trabajo vaciando ceniceros y ordenando las mesas que me habían asignado. Al finalizar, fui detrás de la barra para tomar mis cigarrillos, la cámara y el disco lo dejé. Sabía que al volver ya no lo encontraría. Pensándolo bien, no fue mentira cuando le dije a mi prima sobre su disco extraviado. Me encaminé hacia el estacionamiento donde aparentemente la fiesta aún continuaba. Había parejas por donde quiera. Eran más de las 4 de la madrugada y esta gente aún seguía la fiesta. A esta hora las demás no lucían tan regias y los hombres no se comportaban tan caballerosos. Entre la muchedumbre caminé hacia mi carrito como un sonámbulo. Solo tenía una cosa en mente: llegar a mi casa. Por fin llegué a mi auto, ansioso para partir. Poco a poco fueron saliendo los autos del estacionamiento. La cámara la guardé en la guantera del auto. Encendí el motor y arranqué rumbo a casa como de costumbre. Tomé la vía principal, la carretera 2, hasta llegar a la intersección que me llevaría hasta la bajura. Al comienzo del sector me percaté de una neblina densa, como un humo grueso, espeso y blanco. Esto de la neblina era algo común. La había atravesado antes en esta misma área, más o menos a la misma hora de la madrugada. Las 4:30 a.m. no era nada fuera de lo usual. Iba conduciendo lentamente y muy pendiente de la carretera. Mis pensamientos en esos momentos giraban alrededor de la posibilidad de encontrarme con un animal por la carretera y evitar un accidente. Pensando en mis pies adoloridos y en que me iba a preparar de comer cuando llegara a casa, de pronto escuché un sonido como si algo o alguien corriese al lado de mi auto, como si eso, fuese lo que fuese, quisiera alcanzar el coche hasta encontrarse junto al chofer, o sea, mi puerta. Todo ocurrió muy rápido. Primero oí los pasos y pensé que se trataba de algún animal en la carretera, al tiempo que con el rabo del ojo percibí un movimiento a la izquierda. Moví la cabeza hacia la izquierda y lo que vi a mi lado no era una vaca ni una cabra. Mi mente no sabía qué pensar. ¿Un niño con disfraz? ¿Pero tan tarde? ¿Un enano? Sí, era un enano con una máscara asustando a la gente que transitaba por ahí. ¿Enano? No puede ser, pensé. La cabeza, esos ojos, ni la boca, nada era. Vete de aquí, me dije a mí mismo. Era una cosa, un hombrecito raro que corría al lado de mi carro. En el pánico del momento quise pisar el acelerador, pero en vez de eso pisé el freno y el carro se detuvo bruscamente. Cuando miré por el parabrisas con la idea de continuar e irme lejos de ahí, lejos de esa extraña criatura que corría a mi lado sin quitarme sus ojos extraños de encima, no pude porque ahora ese ser de enorme cabeza estaba al frente de mi auto, al lado derecho, caminando hacia mí desde el medio de la neblina.
El faro derecho delantero de mi carro lo alumbraba y se veía más grotesco aún. Su piel blanca semejaba maquillaje de payaso, vestía una ropa extraña pegada a su cuerpo flaco, color verde aceituna. Esta ropa no brillaba ni tenía nada de particular con la excepción de quién o qué la traía puesta. Sus brazos eran proporcionales al resto de cuerpo, que tendría una estatura de unos 3 pies y medio. Pensé, ¿cómo pudo llegar a ese lado del carro tan pronto? En respuesta escuché otro ruido al lado de mi puerta. Descubrí a la criatura de nuevo a mi lado, pero más cerca aún. Fue entonces que me di cuenta que se trataba de dos cosas o personas diferentes, demonios o lo que fueran. En esos instantes sentí que abrían la puerta. No podía más, me encontraba como paralizado, no sé si por el miedo, el terror o algo más, pero no podía moverme. Todo pasó muy rápido, en cuestión de segundos. No soporté más y perdí la conciencia. Me desmayé. Quiero que sepan que en aquella ocasión en ningún momento pensé en la posibilidad de que estos seres fueran extraterrestres. Nunca en verdad me interesé por el tema. Los creí más bien monstruos o demonios, pero nunca seres del espacio. Al despertar estaba aún dentro de mi auto, confundido. Al mirar alrededor, pensé que estaba en el interior de un estacionamiento subterráneo. Digo esto porque el lugar no estaba al aire libre. Allí había más carros, unos 10 o más. En este sitio de color gris claro, no habían puertas ni letreros y estaba alumbrado con una luz tenue. Noté que los demás autos se encontraban vacíos y todo estaba en silencio. Recuerdo mi propia respiración agitada y haber buscado con la vista alguna salida, una puerta o algo, algún letrero que indicara por dónde salir. Y mientras más clara y alerta era mi conciencia, mayor era mi desesperación. Sentía que me faltaba el aire y mi respiración se tornó aún más regular. Cayó sobre mí una sensación de claustrofobia. No oí sonido alguno y no lo escuché llegar. Ahí parado a mi lado izquierdo se apareció el hombrecillo de los ojos escalofriantes. Recuerdo haber producido un ruido extraño del susto, pero no hablé. Me sentía paralizado. Sus ojos eran penetrantes y al verlo recordé lo que había pasado en la carretera. En estos segundos dejó de preocuparme el asunto de dónde me encontraba y cómo salir de ahí. Todo mi ser se concentraba en esta criatura con cabeza de feto y ojos almendrados como de vaca. Me miraba sin emociones y sin expresiones faciales. Sentado al volante me sentía inútil, como un animalito atrapado. Traté por todos los medios de rechazar este hecho, pero no lo lograba. De pronto, el sujeto comenzó a alzar su diminuto brazo izquierdo hasta que asomó su manita y la pude ver. Al hacer esto, yo me puse más tenso. Mis manos sujetaban el volante del auto y no sé cómo no logré arrancarlo de su sitio. No podía moverme ni despegar mis manos. En realidad, no debería decir que no me podía mover porque nunca lo intenté. Pienso que mi mente, aturdida y traumatizada, no me lo permitía. Mi mente, mi cerebro, no eran capaces de darle a mi cuerpo ciertos mandatos. La criatura dirigió su pequeña mano hacia mi rostro. Sentí repugnancia, asco. Imagínense que alguien acerca su rostro a algo a lo cual usted le tiene terror, como una culebra, ratón o cualquier cosa que provocara pánico. Su mano para mí era todos mis terrores en uno. Este extraño ser, que aún no lo consideraba extraterrestre sino algo diabólico, puso la palma de su mano sobre mi frente. Y con un último espasmo de repugnancia, mi mente quedó en tinieblas. Cuando desperté estaba en un salón, un lugar cuadrado donde nos encontrábamos sentadas varias personas. Mi cuello y mis manos me dolían. Sentía los ojos hinchados. ¿Dónde me encontraba ahora? ¿Y mi carro? En realidad, al salón no se le podía distinguir dónde empezaba o terminaban sus paredes. Daba la impresión de ser un gran espacio infinito en vez de una habitación. El piso, el techo y las paredes eran de color gris claro como en el otro lugar. No vi lámparas ni bombillas, tampoco entradas, salidas o ventanas, pero por lógica
Aunque nada de esto era lógico, tendría que haber puertas y luces aunque no las viera. ¿De dónde provenía la luz? En realidad no se sabía. Si una persona se parara en medio de este sitio, sola, sin ningún punto de referencia, hubiera pensado que estaba parada en un gran vacío. Junto a mí se encontraban 14 personas, hombres y mujeres, al parecer hispanos. Nos encontrábamos sentados sobre unos asientos o bancos largos. Estos asientos en realidad no se podían percibir a simple vista. Solo porque me encontraba sentado sobre uno, supe que estaban ahí. La forma como llegué a este banco o silla fue un misterio. Estos, el piso, las paredes y el techo, eran de un solo tono gris que le daba la apariencia de continuidad a todo como un camuflaje o ilusión óptica. Me encontraba todavía atontado cuando me percaté que los pequeños seres se encontraban parados frente a nosotros. Los vi por encima de los hombros de las demás personas. Ninguno habló y se percibía terror en el ambiente. No me moví o no me podía mover, solo voltear mi cabeza con mucho esfuerzo. Sentía un calambre en el cuello. Me encontraba sentado a la izquierda en la última fila de personas. Cada fila consistía de 5 personas y en total había 3 filas. A mi derecha se encontraba un joven adolescente sin camisa, con pantalones cortos y descalzo, muy parecido a mi hermano cuando él era un adolescente. Al ver su rostro lleno de miedo, quise darle aliento, pero no fui capaz. Las demás personas se encontraban vestidas de diversa manera, desde ropa como para una fiesta hasta vestimenta de dormir. Mientras ahí permanecían esos 2 de cabeza extraordinarias sin hacer el más mínimo movimiento, de vez en cuando sus párpados se cerraban lentamente sobre sus ojos. Toda nuestra atención se concentró en los pequeños cabezones. Caminando desde un punto no determinado detrás de nuestro grupo, se hizo presente otro ser que vestía con ropa negra. Llegó hasta donde se encontraban los chiquitos y tomó posición entre ellos. La piel de este sujeto era de color de una persona que ha tomado el sol, de un tono cobrizo. Su cabello negro y lacio, hasta un poco más arriba de los hombros, lo llevaba peinado hacia atrás. Era bien parecido. Tenía puesta una camisa negra, con mangas largas y ligeramente abombachadas, al parecer, sin bolsillos o botones. Llevaba puesto un pantalón negro ajustado a la cintura y ligeramente abultado en la cadera y piernas, y al llegar a los tobillos el corte era más estrecho. La camisa la tenía metida dentro del pantalón y calzaba botas negras. Su estatura era de aproximadamente 5 pies con 7 u 8 pulgadas. Su cuerpo era esbelto y firme. Después de haberse colocado en posición, comenzó a hablar utilizando el idioma español, un español sin acento particular, pero eso sí, muy perfecto. Bienvenidos, mi nombre es Amarón, no he venido para hacerles daño, no teman, tranquilos. Vengo desde mi lugar de origen que lleva por nombre K, pronunciado como la letra K de su alfabeto. Soy tan humano como ustedes. Estas fueron más o menos sus palabras de apertura. Quiero aclarar que estas no fueron sus palabras exactas, solo recuerdo el contexto de lo dicho. Por consiguiente, aunque me mantendré fiel a su comunicado, el orden de las palabras y oraciones estarán compuestas lo mejor que me lo permita mi memoria. Si usted en estos mismos momentos se detuviera en su lectura, cerrara los ojos y tratara de recordar palabra por palabra una conversación o un discurso que haya ocurrido 4 años atrás, inténtelo, no podrá. Estoy segura que de igual manera usted puede recordar solo o mayormente el contexto y no cada palabra. Intentaré lo mejor que pueda la reproducción fiel de sus revelaciones, a pesar que ha transcurrido 4 años desde mi experiencia inicial. Al decirnos esto a los presentes, lo de su nombre y lo demás, se percató que no tenía completa nuestra atención y es que nos perturbaba la presencia de los hombrecitos de ojos brotados. Nos dijo que no tuviéramos miedo a los oemores y al decir esto recogió en sus brazos a una de esas pequeñas criaturas. El individuo de apariencia humana tomó al ser como si tomara un niño. La criatura colocó sus brazos alrededor de su cuello y sus piernas flaquitas alrededor de su cintura, como cargando a un chimpancé. El hombre le tomó la quijada al pequeño ser y le volteó su cabeza grotesca de lado a lado mientras nos informaba que no había por qué tener miedo, ya que estos eran inofensivos.
son hechos construidos genéticamente por su gente. El Uemore solo parpadeaba lentamente, sin expresión alguna, aún diciéndonos esto sobre estos seres no dejaba de ser repugnantes, por lo menos en mi opinión. Colocó al pequeño a su lado en el suelo y se dirigió a nosotros de nuevo, que permanecíamos aún como paralizados por miedo o quizás por una fuerza exterior. Por lo menos ya había dejado de pensar en demonios y tenía una noción de lo que estaba ocurriendo, por más imposible que pareciera. Eran de otro mundo, otro planeta, no resultaron ser demonios, después de todo. Pensé que este hombre, Amaron, parecía demasiado de aquí, de la Tierra, como para ser extraterrestre. En cambio, los chiquitos de cabeza fetal los podría considerar como extraterrestres, pero en realidad, ¿qué sabía yo? Él habló de nuevo. Los hemos traído a este lugar para presentarles unas proyecciones. Las imágenes que presenciarán les darán la impresión de ser reales. No lo son. Son proyecciones multidimensionales. Aparentarán tener masa, consistencia y cualidades palpables. Lo que presenciarán será información espiritual y emocionalmente fuerte. Tengan en mente que no estará ocurriendo realmente lo que verán. Empezaremos mostrándoles la primera proyección. Proyección número 1. La primera proyección fue verdaderamente extraordinaria. Nos impactó mucho el cambio repentino de lo que veíamos a nuestro alrededor. En un momento nos encontrábamos en ese salón de dimensiones desconocidas y de repente este se desvaneció y apareció proyectado a nuestro alrededor un valle. Se podía apreciar las siluetas de las montañas en la distancia, árboles, hierba y el cielo nocturno. Se veía como la brisa movía las ramas de los árboles, pero no se sentía la brisa. El efecto de esta proyección era increíble. Jamás se podrá comparar con lo que uno acostumbra a ver en un cine. Era una ilusión totalmente realista. La proyección nos envolvía y nos trasladaba a ese lugar sin habernos movido. Todos permanecíamos en las mismas posiciones. Los tres seres ajenos ocupaban sus lugares frente a nosotros. Un detalle que me llamó la atención fue que hasta los asientos raros donde nos encontrábamos se habían convertido en parte del suelo y la hierba que nos rodeaba en la proyección de ese valle parte de la escena. El extraño humano permanecía callado y sus pequeños compañeros permanecían al lado de él sin hacer ningún movimiento. Mi vista se ajustó a la oscuridad y pude apreciar el lugar con más claridad. Parecía ser algún lugar de la isla. No se veían casas ni postes del alumbrado eléctrico. Otro detalle curioso fue la falta de sonido. Si estas imágenes fueran tomadas aquí en la isla, no se escuchaban los sonidos nocturnos usuales. Ni los grillos ni los coquíes escuché. El único sonido que percibía era el de mi respiración. La mayor parte del tiempo sentía como si me faltara el aire y seguía paralizado. Por un momento se me ocurrió la estupidez de intentar levantarme de la silla o lo que fuera donde me encontraba sentado y salir corriendo por ese valle. ¿Pero hacia dónde? ¿A tropezar contra una pared? Si es que eran paredes las que encerraban el salón donde nos hallábamos. Mis pensamientos absurdos fueron interrumpidos por su voz serena. Dijo: «Observen el cielo». Como niños guiados por un maestro en la escuela, miramos el cielo simultáneamente. Se veía tan real, logré inclusive ver una estrella fugaz. El silencio me tenía incómodo. Yo intentaba por todos los medios controlar el pánico. Mientras observábamos el esplendor del cielo nocturno, nos comunicó que no deberíamos alarmarnos y al momento los asientos comenzaron a girar individualmente para una mejor observación. Comenzaron a girar sin hacer ruido y de ese modo el adolescente que se encontraba a mi derecha ahora se encontraba situado detrás de mí. Girábamos lentamente en dirección contraria a las manecillas del reloj hasta quedar de nuevo de frente al humano. El movimiento no era brusco, más bien suave y circular. En el momento en que dejamos de girar y observamos el cielo, él nos informó que nos preparáramos para un viaje y entonces nos pareció a todos que nos elevábamos. Se veía el suelo debajo de nuestros pies alejándose, sin embargo, aún podía sentir los pies apoyados sobre él. Creía que me caería y pensé que perdería el conocimiento. Mi cuerpo se puso aún más tenso y lo sentí a punto de partirse. Pensaba que esto no podía estar ocurriendo, que quizá todo era una horrible pesadilla.
Seguíamos ascendiendo lentamente y cerré los ojos. Seguía bajo la impresión que me iba a caer. Recordé lo que el humano guía nos dijo sobre que era una proyección y abrí los ojos. Nos encontrábamos ya por encima de los árboles. No resistí. Se veía demasiado real para hacer una proyección y cerré de nuevo los ojos. Hice un gran esfuerzo y logré colocar mis manos debajo de mis muslos. Fue entonces que me percaté del hecho que podía moverme. Sentí la cabeza a punto de estallar y el deseo de vomitar. De repente dejamos de ascender y abrí los ojos. Con mi rostro cubierto de sudor y lágrimas, miré hacia donde se encontraba el hombre y los seres artificiales. Para mi sorpresa, parecían estar suspendidos en el aire. No parecían flotar, más bien, daban la impresión de estar parados firmemente sobre una plataforma invisible. Me imagino que desde el punto de vista de ellos, nosotros daríamos la impresión de encontrarnos suspendidos en el aire, sentados sobre asientos invisibles. Nos habían detenido un poco más arriba de los árboles. A lo lejos se podía ver el reflejo del océano. La sensación de encontrarme a esta altitud me tenía aterrorizado. Sentía todo mi cuerpo temblar incontrolablemente. Las siluetas de las montañas parecían lomas. No quería mirar, pero encontré que no podía quitar de la vista a lo que presenciaba a mi alrededor. Nos encontramos sobre su mundo, nos dijo. Comenzamos a ascender de nuevo lentamente. Me seguía repitiendo mentalmente: esto es una ilusión, una especie de película. Así es que no tengas miedo. De nada me valía. Nos envolvió un humo o neblina y caí en la cuenta de que atravesábamos unas nubes. La tierra quedaba atrás, bajo nuestros pies. Sentía en esos momentos odio y rabia contra esas pequeñas criaturas que me habían traído hasta este infierno de lugar. El humano nos comunicó de nuevo que tuviéramos en mente que lo que observábamos a nuestro alrededor eran solo imágenes proyectadas. Personalmente, se me hacía muy difícil aceptar la idea de que solo eran imágenes multidimensionales. Seguimos ascendiendo hasta mirar la Tierra del tamaño de una bola de baloncesto y luego del de una bola de golf. Aquí nos detuvimos. En esos momentos angustiosos, no me percaté de las acciones de las otras 14 personas. Apenas podía soportar mi propia condición, pero les aseguro que nadie habló, aunque hubo instantes en que me pareció oír quejidos, suspiros, llanto y el sonido que hace una persona al vomitar o intentarlo. Solo les puedo decir que me sentía sumamente insignificante ante tanta grandeza. Aquella noche que se fue la luz en casa de mamá, la noche de las estrellas, era en lo que pensaba. ¿Habría conexión? Aunque supuestamente nos encontrábamos bastante retirados de nuestra Tierra, las estrellas se percibían tan lejanas como desde la superficie de nuestro globo, sin saber exactamente cuándo los mareos y náuseas se dieron paso a la maravilla y a la fascinación. Mientras observaba el cielo y las estrellas, apareció un círculo de luz en forma de halo. El humano nos informó que la estrella pequeñísima que había quedado dentro del halo, que apenas se veía, estaba ubicada en la vecindad de su lugar de origen de su planeta, pero que aún mucho más allá se encontraba el sol o estrella en la cual giraba su mundo. Nos dijo que este lugar sería nuestro destino. De repente las estrellas comenzaron a moverse, pero no eran ellas sino nosotros los que nos movíamos. Siempre había creído que las estrellas se encontraban esparcidas entre la luna y los planetas, pero si este viaje era fiel a la realidad, no era de esa manera. La velocidad aumentó y con eso regresaron los mareos. El halo había desaparecido. Las estrellas se convirtieron en rayos de luces de diferentes colores. Atravesábamos el supuesto espacio a una velocidad vertiginosa. Parecía estar en un torbellino de colores. La percepción de velocidad comenzó a disminuir. Los colores se tornaron en luces blancas, rayos que formaban una especie de túnel. De nuevo aparecieron las estrellas. Entre todas había una inmensa que aparentaba estar muy cerca. A su alrededor giraba lo que podía ser planetas. Pude ver de nuevo el halo alrededor de esta estrella. El ser humano nos dijo que ese era el Sol de Ka, su planeta de origen, el planeta madre de este sistema solar y de todos los que habitan el resto de los mundos en este sistema. Los primeros seres humanos de este sistema fueron creados y depositados sobre Ka. Cuando esta parte de la gran humanidad se extendió a través de todo el planeta
y ya no hubo espacio, emigraron formando colonias en los planetas más cercanos. Cuando se saturaban, repetían el proceso. En muchos de los planetas nuevos no se encontraban los elementos necesarios para sostener vida humana y la de sus animales, pero se las arreglaron para acondicionar estos y sostener toda clase de vida que los acompañaba. Crearon mares donde no los había y transformaron la atmósfera lo necesario para hacerlas aceptables. De esta misma manera han obrado el resto de las humanidades a través de los diferentes sistemas solares en el infinito cosmos. El humano sentenció. Por supuesto, con una excepción, se han ido expandiendo, creando y creciendo tanto física como espiritualmente. Mientras tanto, en su lugar de origen, el que ustedes llaman tierra, lo que han hecho es destruir, contaminar y disminuir espiritualmente al extremo de contaminar hasta su espacio sideral, sus supuestos horizontes lejanos. Todos los hijos del planeta K son autosuficientes, pero su gobierno amoroso proviene del planeta madre. Ahora nos dirigiremos a K. Percibimos un movimiento vertiginoso hasta acercarnos a uno de los planetas, el más cercano a la estrella luminosa. Se podían apreciar varias nubes y mientras más nos acercábamos a este lugar, más se parecía a nuestra Tierra. Comenzamos a descender sobre K o lo que fuera este sitio. La topografía era muy diferente a la nuestra. Lo que aparentaba ser tierra firme ocupaba una gran cantidad de la superficie. En vez de grandes fragmentos de tierra firme, lo que nosotros conocemos como continentes, solo había uno rodeado de un océano. Quizás había más y no lo logramos ver por estar situados al otro lado de esta masa. Descendimos a través de nubes blancas y relucientes. Sus montes, verdor y formaciones rocosas eran, a mi parecer, idénticos a nuestra tierra. Había una diferencia, pero no podía precisar cuál era exactamente. La diferencia más notable que luego confirmé fue la gran abundancia de flores por doquier. Toda clase de flores silvestres y las que conocemos como de jardín, de colores brillantes y llamativos. El cielo azul, dotado de manchas de algodón, el verde de la flora, acentuado con múltiples colores florales, y el azul del mar, hacían de este lugar la sustancia de sueños placenteros. Aún así, la aparente altitud me afligía de tal manera que destruía cualquier segundo de fascinación. El día era soleado con algunas nubes y a lo lejos vi lo que parecía ser una aldea de indios. Nos detuvimos sobre un hermoso bosque a una distancia prudente de esta aldea. Se podía ver movimiento entre los árboles del bosque, producido por animales, pero no pude ver de qué especie eran. Pude observar a personas caminando y corriendo. El humano, parado en su misma posición con los seres pequeños a su lado, nos dijo: «Bienvenidos a mi lugar de origen, K. Ahora conozcan a mi gente». Todos comenzamos a deslizarnos por el aire sobre los árboles hacia la aldea o pueblo. Al acercarnos, pude ver que lo que a lo lejos parecían como casas de campaña resultaron ser construcciones en forma de pirámides. Estaban hechas de una especie de cristal pulido en diferentes colores semitransparentes. Estas pirámides, nos informó el ser humano, eran el lugar de habitación de este grupo de personas. Otras tenían semejanza con un cono invertido, un embudo, pero todas hechas con esa misma piedra o cristal y quién sabe si algo como el plástico, todas en diferentes colores, vivos y flamantes. En vez de calles, habían veredas y las flores abundaban por donde quiera. Las casas se encontraban ordenadas en un círculo y en medio de este una plaza cuadrada rodeada de flores. Todo el suelo parecía estar cubierto por una alfombra hecha de hierba, parejamente recortada, una especie de césped. En esta plaza inmensa se encontraban árboles y algo parecido a una piscina o poza, construida en ese mismo material parecido al cristal en color azul cielo. Era algo tan brillante y colorido que desafiaba la vista. Los colores vivos de sus casas, rojo, azul turquesa, púrpura y otras variedades, los colores vivos de sus casas, rojo, azul turquesa, púrpura y otras variedades en conjunto con los demás colores de la naturaleza, completaban esta explosión visual. Nunca había visto tal belleza.
En la piscina o pozo se veían niños y adultos jugando y bañándose. Un dato que quizá muchos de ustedes encontrarán ofensivo es que ninguno de los residentes de este lugar llevaba vestimenta puesta. Los asientos en que nos encontrábamos comenzaron su giro usual y vimos todo a la vuelta. A lo lejos de esta población se veían otras parecidas que se conectaban con la población que observábamos a través de unas veredas mayores. Girando lentamente descendimos a la plaza, o por lo menos estábamos bajo la impresión de ir descendiendo a ella. La gente de este lugar se reunió a nuestro alrededor. Todos desnudos se sonreían. Entre ellos se encontraban madres que sostenían a sus hijos en brazos. La apariencia de felicidad y buena salud reinaba entre estas personas. El humano nos informó que esta era la gente de acá. Vimos personas de todas las razas: negros, trigueños, blancos y orientales. Eran todos de diferente tamaño y diferentes colores de cabello. Nuestras sillas siguieron sus giros y pudimos observar todo a nuestro alrededor. Estas personas que nos saludaban con los gestos de manos y cabezas, me imagino que se le fue informando de antemano el uso que se les daría a estas imágenes grabadas. Pienso que originalmente estuvieron sonriendo y saludando a un camarógrafo. Por ahora estaba creada la impresión de que ellos poder vernos. Era increíblemente real. ¿Cómo es que todo esto era solo una proyección? Esas personas se veían tan vivas. Lo único fuera de lugar, dada las circunstancias, era el silencio. Aunque se les podía ver reír y abrían sus bocas como comentando entre sí, no escuchábamos nada. Algunas mujeres adornaban sus cabellos con flores de diversos colores. Observé a un perro ladrando en silencio. Si no fuera por el tipo de construcción de sus hogares y la inmensa piscina, diría que lo que observaba era alguna tribu de indios primitivos. ¿Son estos extraterrestres? ¿Una tribu india compuesta de todas las razas humanas? ¿Pero dónde estaban sus rayos láser, sus robots y autos super adelantados? ¿Dónde estaban sus vestimentas de color plata brillante? ¿Estas viviendas? ¿Y qué de sus ciudades imperiosas, indios? ¿Dónde se encuentran los seres de 7 pies de alto con ojos en la frente o seres pequeños y verdes con antenas? Seguimos acercándonos lentamente y pude observar diferentes animales. Entre la multitud de personas le abrían paso a individuos que traían consigo su animalito. Un niño nos mostró un león, el cual jalaba por la melena. Nos enseñaron gallinas, gallos, monitos y aves de gran belleza. Logramos ver, para nuestra compleja sorpresa, a un animal ya extinguido en nuestro planeta, algo parecido a un dinosaurio. Caballos, vacas, camellos y otras variedades del reino animal nos fueron mostradas. Nos detuvimos. La multitud se dividió, como supuestamente lo había hecho el Mar Rojo, y ante nuestros ojos apareció una gigantesca piscina. Sucedió algo asombroso. Desde el centro de este cantar de agua surgió una erupción. Parecía una fuente. El rocío del agua alcanzó a la gente y se regocijaron. Tanta alegría vi en sus rostros que me produjo una ligera sonrisa. Al cesar esta gran columna de agua clara, saltaron 4 delfines. Lo espectacular de este evento fue que sobre sus lomos, como si montaran caballos, se encontraban 4 niños negritos. Cuando los delfines llegaron a una altura increíble, los niños se desprendieron de sus lomos, dieron una vuelta en el aire y cayeron junto a los delfines al agua. La gente, que parecía contener brillo en su cabello por la reflexión del sol sobre el rocío que los había salpicado, aplaudían y reían. Dentro de la piscina, los 4 niños estaban escoltados por estos mamíferos marinos hasta la orilla. Las aguas hicieron su erupción de nuevo y los niños llegaron hasta nosotros, mojados de pies a cabeza, con sonrisas y orgullo en sus rostros. Se tomaron de las manos y simultáneamente se doblaron hacia el frente, como actores ante su público al final de una obra de teatro. Enseguida salieron corriendo, cada cual por su lado. El Mar Rojo se unió, la erupción cesó y el giro lento de nuestros asientos comenzó hasta quedar de frente al humano guía y sus 2 criaturas. Su voz me impactó después del rato en silencio. Habló: "Este es mi lugar de nacimiento. Este poblado lo llamamos
no lo que significa en nuestra lengua viajero. Yo soy conocido como un no. Somos muchos los nos que han surgido de mi cuna de crianza. Como podrán fijarse, no tenemos ancianos entre nosotros. Era cierto, no había ancianos, solo niños y adultos. Nos informó además que su gente no envejecía ni moría, que la vida desde que empieza es continua. Crecen hasta la edad de aproximadamente 25 de los nuestros y ahí se detienen. Sufren accidentes, sangran sus heridas y hasta sienten dolor, pero sus cuerpos son capaces de regenerarse rápidamente. Su mundo está libre de bacterias dañinas y las que los viajeros traen con ellos desde lugares lejanos son exterminadas antes de hacer contacto con los poblados de K. Mientras los viajeros, los no, están de visita en el planeta Tierra o crío, tratan de evitar el contagio de bacterias y gérmenes dañinos lo más posible. En este sentido, las criaturas hechas por seres humanos, las oemores, les son muy útiles. Cuando por alguna razón u otra hacen contacto directo con componentes dañinos al sistema de sus cuerpos humanos, están capacitados genéticamente para combatirlos sin necesidad de vacunas u otros medicamentos. A pesar de ser esto un hecho, no deja de ser un hecho también que sufren las incomodidades que acompañan a estos gérmenes y bacterias. Según él, sus cuerpos son capaces de crear todo tipo de anticuerpos que atacan y destruyen instantáneamente a cualquier invasor de sus sistemas fisiológicos. Sus cuerpos poseen unas glándulas, las cuales poseemos nosotros por igual, que segregan una serie de sustancias que los hace inmunes a las enfermedades. Después de ser afectados por primera vez, él nos informó además que los cuerpos de los residentes de la Tierra no funcionan como es debido por causa del desbalance y desequilibrio que por generaciones los humanos de aquí hemos mantenido. Por generaciones nos hemos contaminado con tantas sustancias químicas que nuestro cuerpo ya no funciona apropiadamente. Cada vez ingerimos más sustancias dañinas, sea por medio de los alimentos, medicinas o drogas ilícitas, y eso nos sigue debilitando más aún a pesar de los supuestos avances de nuestra ciencia. Las personas proyectadas a nuestro alrededor seguían sonriendo y comentándose entre sí. Los niños corrían contentos y las variedades de animales conocidos y desconocidos estaban siendo escoltados fuera del alcance de nuestra vista. De pronto comenzamos a elevarnos nuevamente. La gente no nos siguió con la vista, solo comenzaron a dispersarse. Nos deslizamos por el cielo de K lentamente. A lo lejos pude observar varias formaciones circulares parecidas al pueblo que había acabado de visitar. Observé de nuevo flores por donde quiera, observé ríos y lagunas preciosas, se veía gente disfrutando de ellos. Ninguno se percató de nuestra presencia. El paisaje era comparable a lo que imaginamos sería un paraíso. La vegetación abundante y sobresalía el colorido de las flores. Aunque mi respiración había vuelto a un ritmo más normal, el temor de caer desde esa altura continuaba acompañándome. Él y sus huemores seguían en sus mismas posiciones. Podía yo sentir el piso debajo las suelas de mis zapatos, pero aparentábamos volar por los cielos de K. Las otras 14 personas y yo parecíamos estar deslizándonos como a 20 metros por hora. El paisaje debajo de nuestros pies se descorría como un gran telón. En el aire se veían distintas aves y hasta animales voladores prehistóricos para nuestra tierra. Aunque lo que veía a mi alrededor era precioso, mi corazón guardaba terror y pánico, el cual contenía encerrado en sí. Latía mi corazón de tal manera que me encontraba seguro de que si mirara, lo vería latir por encima de mi camisa blanca y sudada. ¿Todo lo que me pasaba y veía sería real? Pensé en aquel entonces que quizá yo había sufrido un accidente por la carretera de la bajura cuando venía desde mi trabajo y que quizás este lugar era el más allá. La mente se me escapaba de un momento a otro y no sabía cuál era la realidad de lo que pasaba. Aunque el ser humano vestido de ropa negra nos había informado sobre su lugar de origen, me encontraba terriblemente confundido.
En ese estado de confusión, con el corazón queriendo salirse del pecho y con mis ojos abiertos como pez muerto, seguí en aquel aparente deslizamiento por los cielos de K junto a los demás. Nos detuvimos sobre un lugar que parecía ser una finca. Los que mantenían la siembra eran cientos de oemores. Se veían recogiendo, cosechando algo de esta tierra. No pude ver lo que era y nuestro guía no nos informó. Los oemores parecían hormigas organizadas, cada uno cumpliendo su función bajo el sol de Ka. Este sol de Ka tenía, según mis sentidos, el mismo parecer de nuestra estrella, la de la Tierra. Por lo menos así lo percibí. Su calor no se sentía, ya que solo se trataba de una proyección. Sobre esta finca solo nos detuvimos brevemente. Logré ver varios oemores cargando algo como cajas. Me supongo que dentro de estas llevaban el producto de sus cosechas. Las iban cargando hasta una gran construcción parecida a un edificio gigante hecho como de ladrillos de barro. El color de este edificio cuadrado era terracota. No vi vehículos alrededor, toda transportación era hecha a pie. Caminaban como hormigas desde la siembra hasta el aparente almacén gigantesco. Por lo que pude observar desde esa supuesta altura y distancia en que nos encontrábamos, y por lo que vi de la siembra, el producto cultivado podría haber sido papas o batatas, algo así. En verdad, no lo puedo asegurar. Seguimos y nos alejamos de la finca. En el horizonte, en la distancia, se asomó el delineamiento de lo que parecía ser una gran ciudad. Al llegar a este lugar me fijé que no se encontraban personas a sus alrededores. Vi muchos edificios majestuosos, todos construidos en un material sólido, parecido o igual al cemento. Estas edificaciones no tenían ventanas y aunque me supongo que tendrían entradas, no se las vi. Los vi rectangulares y otros cuadrados. En el medio de estos edificios de color gris cemento se encontraba una gran maravilla, una gran pirámide enorme rodeada por las demás construcciones. Esta inmensa pirámide parecía estar construida del mismo material en que estaban construidos los hogares de las personas del pueblo redondo que habíamos visto anteriormente. La pirámide parecía estar hecha de piedras preciosas, pulidas o de hielo brillante de diferentes colores. Los colores se fundían, el azul turquesa predominaba la base de esta estructura y este se fundía con un color lila y hacia la cumbre de un rojo chispeante. Comparado a este monumento, las siete maravillas de nuestro planeta pasarían a ser tonterías. Observaba todo esto incrédulo. Mi mente giraba hasta el extremo de casi no poder tolerar más. Esta gran ciudad desierta ciertamente era impresionante. Aquí las flores no crecían y lo que aparentaban ser calles entre las edificaciones se encontraban falta de toda forma de vida. Aquí, suspendidos en el aire, de frente a la enorme pirámide cristalina, él habló de nuevo. Este es el centro de gobierno para el planeta Madre K y para sus descendientes, que habitan los planetas de este sistema solar en particular. Según relató nuestro guía, en este edificio gubernamental realiza sus labores su padre, que ayuda en el manejo de los asuntos de los planetas. El padre de nuestro guía humano se encuentra a cargo de las operaciones de observación de nuestro planeta Tierra o Crío, como le llaman ellos. Además, nos explicó que los demás edificios cuadrados eran laboratorios y que en algunos de estos era el lugar donde se producían en masa a los oemores. En este centro gubernamental no descendimos. Seguimos nuestro aparente deslizamiento, siempre desde nuestros asientos, hasta llegar a un lugar donde acababa la vegetación y comenzaba lo que parecía ser un desierto. A la distancia vi lo que parecía ser una especie de zona urbana compuesta de casas de techos redondos y metálicos que reflejaban el sol. Al acercarnos me di cuenta de que lo que en realidad observaba era una gran extensión de desierto repleto de cientos de vehículos circulares, lo que comúnmente llamamos platillos voladores. Todas, menos tres de estas naves, eran del mismo tamaño. Entre estas multitud de aparatos pude observar un edificio de proporciones descomunales, idéntico a un silo como los que usan los granjeros en la tierra para almacenar granos. Mientras nos encontrábamos aparentemente suspendidos sobre este almacén o aeropuerto, una de las naves se elevó hasta alcanzar nuestro grupo.
El aparato era grandísimo, aún más grande que un avión 747. No escuchamos sonido alguno. El artefacto se acercó más a nuestro grupo. Era sumamente impresionante. Tenía forma circular, como dos platos invertidos, uno encima del otro. Tenía en el centro de la parte superior una cúpula que parecía estar hecha de cristal. Por debajo, justo en el centro, tenía otra cúpula idéntica a la superior. Su color era de un gris azul ahumado. Se posó por encima de nuestras cabezas. Al mirar hacia arriba, pude observar lo que parecían ser unas vigas que salían desde la cúpula hasta la orilla del objeto, creando la imagen de un sol que despedía rayos. De pronto, el vehículo se elevó a una gran altura y se encendió. Encendido, parecía un verdadero sol. Descendió y se ubicó por debajo de nosotros. Nuestras sillas comenzaron a girar lentamente. No distinguí ninguna diferencia al objeto de su parte de abajo con su parte de arriba. Eran idénticas. La nave comenzó a moverse de nuevo y nuestros asientos se detuvieron frente al humano y sus dos huemores. Se le abrió una especie de compuerta cerca del borde de la parte superior y surgió otro vehículo más pequeño. Era como un auto color azul marino sin llantas. Este autonave tenía la capota de cristal o algo como el cristal. Tenía muchas luces a su alrededor y al pasar sobre nuestras cabezas me fijé que también las tenía por debajo. Digo que eran luces, pero en ningún momento se encendieron. Sin embargo, tuve la impresión de que eran eso, luces. El auto ovni se nos acercó y pude ver el conductor, un joven, apenas un niño, y junto a él un huemore. Parecía que el navegante de este vehículo pudiera vernos suspendidos en el aire, pues levantó su mano en señal de saludo. El muchacho, rubio, de ojos azules cristalinos, comenzó a hacer maniobras en el aire. Nos estaba dando una demostración de sus habilidades. Luego se introdujo de nuevo en el vehículo mayor, la nave descendió y se posó en su lugar correspondiente. Todo lo veía tan palpable, el cielo, los diferentes objetos. ¿Cómo podía esto verse tan real? No me lo podía explicar. Miraba a mi alrededor y lo que veía eran cosas de sueños. Enseguida se elevó uno de los tres vehículos gigantescos. Este parecía tener el tamaño de un estadio de pelota. Ascendió sobre nuestras cabezas y se detuvo hasta aparentar ser de un tamaño menor. Esta vez no emergió otro vehículo de su interior, sino que comenzó a dividirse en cuatro partes. Se repartió en el cielo como un pastel o una pizza. Estos cuatro triángulos no sobrevolaron lentamente uno a uno. Se habían posicionado en fila, uno detrás del otro. Ahora, una nave se había dividido en cuatro naves triangulares. Según nos informó nuestro guía humano, estos vehículos funcionaban con base en la energía producida por un sol. El sudor bajaba a chorros por mi frente y caía en mis ojos. De vez en cuando sentía como que mi circulación no andaba bien, sentía la sensación de miles de alfileres penetrando mi piel. Tanto tiempo sentado en la misma posición era terrible. Todos pudimos observar el momento en que los cuatro pedazos de esta inmensa nave se unieron de nuevo y formaron una sola. El acto de unirse fue logrado con gran precisión. Luego este vehículo descendió y se colocó entre los demás. Los vehículos circulares más pequeños tenían un color azul grisáceo como azul humo. Las naves mayores eran de un color oscuro, cenizo, casi negro. Por debajo de cada parte dividida pudimos observar una especie de cúpula hecha de un material parecido al de las otras naves, localizada en el centro de cada triángulo. Desde donde nos encontrábamos observando, ahí, todos suspendidos en el cielo de K, no pude ver si estos vehículos al aterrizar se posaban sobre sus barrigas o si tenían algunas ruedas o patas para aterrizar. Nuestros asientos comenzaron a girar hasta quedar frente a la edificación con apariencia de silo gigante. Este tenía el color y apariencia del aluminio. El humano extraterrestre nos indicó que ahí se fabricaban y se reparaban todos estos vehículos. No vimos personal por ningún lado y al gran silo no le detectamos entrada alguna. Tenía que estar localizada del lado que no podíamos observar. Comenzamos a desplazarnos de nuevo, dejando atrás aquel lugar en el desierto. A pesar de lo que veíamos alrededor era de gran belleza, el pánico me volvió a surgir. Los árboles, montañas, praderas, ríos y sobre todo las flores eran de una belleza inigualable. Todos los colores eran acentuados, vivos.
los rojos más rojos, los verdes de los árboles y hierbas más verdes y el azul del cielo indescriptible. Sentía en esos momentos una mezcla de sentimientos. Por un lado estaba maravillado y por otro aterrorizado. Una combinación muy particular de emociones. Quería quedarme en este precioso lugar de extraordinaria belleza y al mismo tiempo quería regresar urgentemente. Por medio de esta proyección conocimos 15 humanos de la Tierra, el hermoso lugar de origen de nuestro secuestrador y de sus dos criaturas de ojos saltones y cabezas abultadas. Pero todavía faltaba más. Llegamos a un valle rodeado de montañas donde abundaban cascadas de aguas cristalinas y toda clase de vegetación y flores de colores electrificantes. Nos detuvimos y nuestros asientos empezaron su giro usual. Lentamente observamos el hermoso paisaje. Mientras girábamos, él habló de nuevo. Dijo: «Observen bien este lugar. Este es el aspecto que debería tener su tierra. En un principio, su lugar de origen así fue diseñado. Los asientos seguían su lento giro y su voz se convirtió por falta de otros sonidos en el centro de mi enfoque auditivo». Nos siguió informando. «Entre ustedes hay quienes ayudarán al restablecimiento de la belleza original de su mundo». A estas alturas ya no distinguía la verdad de la ilusión. Los asientos terminaron de girar y quedamos frente a él. Comenzó a hablar con los que estaban sentados en la primera fila. A estos primeros 5 los iba mencionando por su nombre y miraba fijamente. Él les asignaba una especie de tarea. Algunos fueron destinados al cuidado de animales, otros al mar y sus diferentes especies, otros más a la agricultura, las aves y otras cosas que no recuerdo. Cuando me tocó mi turno, recuerdo que al hacerlo no podía mirarlo a los ojos. Me daba terror su mirada profunda y penetrante. Aunque no lo miré, se dirigió a mí. Él me dijo: «Amaury, usted ayudará con el reverdecimiento de su mundo, ayudará a que los árboles, las hierbas y sobre todo las flores continúen después de lo que ha de venir». No comprendí, yo no sabía nada sobre las flores o árboles, solo que necesitaban tierra, agua y luz. Hice mención del nombre del adolescente sentado a mi derecha y procedió a instruirlo y así sucesivamente con los demás. Habló de nuevo a todos. ¿Entienden lo que les he dicho? Nadie en ningún momento pronunció palabra alguna. Al parecer, algunos de los presentes, incluyéndome, movimos las cabezas en señal de negación del no como a contestación a la pregunta que nos hiciera el extraño sujeto vestido de negro. Nos dijo que con el tiempo comprenderíamos que por ahora éramos como niños. Los niños nacen sin saber nada, paso a paso van adquiriendo conocimiento, sabiduría y de esa misma manera sucederá con ustedes. Aún no me atrevía a mirarlo. Temía encontrarme con su mirada fija, intimidándome. Volteaba para todos lados, menos donde se encontraba él. Cuando se dirigía a todos, podía mirarlo, pero al hacerlo conmigo, no lo toleré. Lentamente, el paisaje empezó a perder todos sus tonos vivos y todo a nuestro alrededor comenzó a vibrar visualmente. El ambiente se fue desvaneciendo hasta desaparecer y de repente todo quedó en tinieblas. Cuando volvió la claridad o cuando encendieron las luces, que no se veían, nos encontrábamos en aquel extraño salón con el humano que se había identificado como Amaron. Junto a él aún se encontraban sus dos monstruosidades. En esa primera proyección hubo muchos detalles que he omitido. Básicamente les da una idea en general. Las proyecciones que describo a continuación son cortas, pero impactantes. En ellas se producen escenas escalofriantes y espantosas. Las proyecciones que siguen las clasifico como las más importantes de todas las comunicaciones ofrecidas por el ser para nuestra humanidad. Mi sincera intención no es alarmar ni traumatizar a nadie, pero no encuentro la manera de expresar las siguientes comunicaciones sin así hacerlo. En realidad, son alarmantes las cosas vistas. Tanto como para mi país, Puerto Rico, como para el resto del mundo, se me hace inmensamente difícil expresar en palabras el horror y el sufrimiento que atravesamos aquellas 14 personas y yo al ser testigos de tan horrendo panorama. Las fechas de estos acontecimientos que les describo no nos fueron dadas, pero cada día que pasa quedo más convencido que el tiempo no está tan lejos. Ahora entiendo y comprendo lo que habrán sufrido otros antes de mí, que tenían algo que comunicarle a todos y que nadie los escuchó, no les pusieron atención. Depende que usted, el que lee,
si toma acción o si espera a que sea muy tarde. Por favor, les pido, no esperen a que cierren las puertas del arca simbólica. Prepárense y entren en el arca de vida con tiempo. No esperen sentir la lluvia caer sobre sus rostros. Por el sentido de la responsabilidad, he aquí la siguiente proyección. Proyección número 2. El salón aparentaba tener paredes grises de nuevo. Estas paredes, aparentemente sólidas, se convirtieron en luz. Es la luz del día. Nos encontrábamos de repente todos sentados en la cima de una montaña. Es un día soleado, muy bonito. Contraria a la primera proyección, escuchamos sonido. Escuchamos la brisa entre los árboles, pajaritos cantando alegremente, autos en la distancia y hasta el canto de un gallo. Esta proyección aparentaba ser más real que la anterior, por el hecho que se escuchaba sonido. Solo faltaba sentir la brisa entre mi cabello y el sol sobre mi piel. Desde este lugar pude observar el mar y varias casitas regadas por donde quiera en la distancia. Los postes del alumbrado eléctrico parecían palillos de dientes. La vegetación de este lugar, aunque verde, no era de aquella misma apariencia viva, chispeante como en las imágenes anteriores y carecían de flores. El color verde que ahora se veía era opaco en comparación. Comenzaron a girar los asientos y vimos unas torres, como de comunicación. El guía humano nos informó que este lugar era una parte al oeste de Puerto Rico. Se veía como un día pacífico normal. Por la posición en que se encontraba el sol, la hora aproximada podía ser más o menos el mediodía. De repente, todo quedó envuelto en una sombra oscura, como si atardeciera velozmente. Al mirar hacia arriba, observé que algo obstruía al sol. Solo una pequeña porción de sol se escapaba. Pensé en un eclipse. Se escuchaba un gran zumbido a lo lejos, como un trueno corrido. Todos lo vimos a la vez, alto en el cielo. Esta piedra se estaba derrumbando en pedazos mientras caía, pero su tamaño, en vez de disminuir, aumentaba. En un momento, el grupo, el guía y sus dos acompañantes nos dirigíamos hacia este objeto oscuro que caía del cielo, antes de supuestamente ascender desde esa cima en aquella montaña, escuché lo que me pareció fueron gritos. Gente gritando, no las veía, pero las escuché. Algunas de las otras 14 personas que me acompañaban también comenzaron a gritar. Era horrendo. Sentía que quería saltar de mi asiento, pero ¿saltar para dónde? Recuerdo haber querido cerrar los ojos. No podía, tenía que ver. Jamás olvidaré esos gritos. Eran tan espantosos que me llevaron al extremo de sentir que quería desgarrarme la ropa. Sentí ese impulso incontrolable, pero me detuve. Al acercarnos más a este objeto, pude notar que se encontraba encendido como antorcha. De momento creí que se trataba del sol, pero llegamos a una altura tal que quedamos sobre esta piedra. Ahora el sol quedaba sobre nuestras cabezas mientras seguíamos el curso de este inmenso objeto desconocido. Desde este ángulo lo pudimos observar mejor. Para nuestro mayor asombro, tenía una cola de fuego enorme. Estaba compuesta de candela y pedazos que se desprendían. La cola era como lava volcánica viva. Me llevé las manos a los oídos y empecé a gritar a todo pulmón. ¡No! El ruido del trueno aumentó más aún. Pensé que me estallarían los tímpanos. En verdad, no puedo describir el sonido que hacía esta isla piedra al caer. Quizás podrán tener una idea si se imaginan poder estar muy cerca de uno de los transbordadores espaciales al despegar. Llegó un momento en que ni mis propios gritos pude escuchar. Me encontré al borde del desmayo. Creo que en esos momentos perdí la razón. Por eso les digo que cuando digo estuve loco, deben creerme. Aparentemente caíamos juntos con esta isla piedra. La sensación de caer era terrible. Ya había dejado de gritar y solo observé estupefacto ocurrir los demás eventos. De momento nos detuvimos, quedando suspendidos en el aire. Al mirar hacia abajo, observamos a la gran piedra impactarse contra el océano, cerca de las costas, al oeste de Puerto Rico. Causó una explosión, como si hubiera estallado una bomba. El impacto provocó que una gran bola compuesta de vapor, agua y humo llegara hasta donde nos encontrábamos suspendidos. Pensé que nos mojaría, pero esto era imposible. La isla de Puerto Rico se estremeció.
Después de habernos deslizado y bajado un poco, nos colocamos más cerca de la costa. Los gritos de las personas allá abajo se escucharon de nuevo, y cada vez que la isla se sacudía, sus árboles y palmitas vibraban. El sol aún brillaba como si fuera ajeno a todo el caos. La bola de vapor se convirtió en una especie de lluvia y rociaba todo el área. Después escuchamos un sonido parecido al de un trueno, pero esta vez causado por la actividad sísmica. Una señora que se encontraba en el grupo no pudo tolerar todo esto y se desmayó. Se deslizó de su asiento y pensé que caería hacia el desastre. No fue así. Cayó sobre el piso invisible del salón donde nos mostraban las proyecciones. Para nuestro asombro, parecía estar tendida sobre la nada, como si flotara en el aire, mientras se encontraba desmayada sin conciencia. Los dos seres con cabezas de forma fetal caminaron hacia ella como si lo hicieran por el aire rapidito. La recogieron y la colocaron en su asiento. Ella aún seguía inconsciente. Se me ocurrió ayudarla, atenderla, pero me encontraba paralizado y a punto también de desmayarme. Mis pies ya no los sentía. Los hombrecitos regresaron a sus posiciones junto al humano guía y algo inmenso llamó mi atención. Se había levantado una pared, una ola gigantesca, amenazante y mortal. Esta muralla devastadora seguía aumentando de tamaño a medida que se iba retirando el mar, quedando al descubierto un paisaje nunca visto al aire libre. Cayos, plantas y toda especie de vida marina quedaron expuestos al sol directo. Pudimos ver valles y colinas submarinos, al igual que grandes precipicios acuáticos. Lo que me imagino serían peces saltaban sobre la superficie expuesta por la retirada del océano. La muralla crecía sólida y abrumadora. Pensé en mi familia y amigos. Luego pensé que solo se trataba de unas imágenes hábilmente proyectadas. Escuché estremecerse de nuevo la isla y con esto los gritos de horror de la población puertorriqueña. Cuando el mar se había retirado unas millas de la costa, la muralla se puso en marcha hacia la isla. Yo imaginaba lo que ocurriría a continuación. Quería implorarle al humano guía que detuviera las imágenes. Miré por unos instantes a él y sus dos acompañantes. Sentí odio. Estaba ahí tan pasivo mientras todo esto ocurría, seguro de sí mismo, intocable. No quería ver los eventos a mi alrededor, pero tampoco podía dejar de hacerlo. La gran pared avanzaba hacia tierra firme. Logró llegar hasta las costas, pero no se detuvo ahí, sino que prosiguió tierra adentro. Parecía arrasarlo todo. Los gritos histéricos de miles fueron ahogados. En cuestión de segundos, todo quedó en un silencio impresionante. La ola gigantesca rompió en algún lugar fuera del alcance de nuestra vista. Cubrió todo, hasta las montañas. De alguna forma logramos ver mejor el área. El mar estaba lleno de escombros y basura. Vimos cientos de casas destruidas, desmanteladas, sus restos flotando por doquier. Palmas y árboles habían sido arrancados de raíz. Lo que parecía ser un islote resultó ser la cima de una de las montañas más altas de esta área. Sobre las aguas flotaban miles de personas ahogadas junto a cientos de animales. Lo extraño era que todo ocurrió a la luz del día. El sol brillaba como antes del desastre, como si nada hubiera pasado. Las personas junto a mí y yo llorábamos incontrolablemente. La señora que se había desmayado se encontraba ya consciente. Este dolor emocional fue muy fuerte, le daban a uno ganas de dejar de existir. El ser guía intentaba consolarnos, diciendo que esto no ocurría en esos momentos. Nos volvió a recalcar que se trataba de imágenes proyectadas. Mis pensamientos se encontraban revueltos. Las imágenes presenciadas salían y entraban a mi mente como en una televisión con control remoto en manos de un niño. Mi sistema nervioso estaba a punto de estallar. Imaginaba escenas horribles relacionadas con mis familiares. Pensé que algunas de las miles de personas ahogadas podrían ser ellos. Nuestros asientos giraron lentamente para que observáramos todo el horror. Solo ese, que parecía un islote, quedó fuera del mar, turbulento. No sé si toda la isla de Puerto Rico quedó cubierta por el mar. Solo podíamos observar este litoral. El agua se veía negra, sucia. El desperdicio en el mar era tremendo. No vi más aves y la única presencia humana era la nuestra.
Quedamos frente al guía y sus creaciones. Creí ver una expresión de pena, tristeza, en el que se hace llamar Amarón. Comenzamos a movernos en dirección al pedazo de tierra que sobresalía del mar. ¿Sería esto lo que quedaba de Puerto Rico, Puerto Chico? Aparentemente descendimos en este lugar, no tenía vegetación alguna, la tierra estaba mojada por el agua del mar. En este pedazo podrían construirse quizás 20 casas, así de pequeño parecía ser. De cerca el mar se veía mucho más negro y las cosas que flotaban en él se veían más claras. La lluvia de agua de mar causada por el impacto de la piedra colosal dejó de caer. De pronto la imagen comenzó a ondear y a desvanecerse. En su lugar se hicieron presentes las paredes del salón extraño. Aquí terminó esta proyección y entonces sentí un gran alivio. No quería ver nada más, solo salir corriendo de esa sala. Creo que por el miedo no lo intenté. Además, no vi puertas ni ventanas. Aunque tuviera el valor de levantarme de ese asiento, ¿para dónde correría? ¿Por dónde saldría? También estaba la posibilidad de que las dos pequeñas figuras me persiguieran. Con solo pensar en que esas criaturas pusieran sus manos sobre mí de nuevo, era suficiente para quedarme tranquilo. El hombre vestido de negro nos permitió unos momentos para que nos repusiéramos. Algunos, incluyéndome aún, llorábamos. Insistió en que lo que habíamos presenciado era solo una imagen, pero que así ocurriría en la realidad. Esas palabras me destruyeron. ¿Ocurriría en la realidad? ¿Cuál realidad? En aquellos momentos no sabía lo que era eso. Mi propia realidad había muerto. Ellos me la mataron. Ahora cálmense. Tengan tranquilidad. Recuerden que esto no sucede ahora. Son solo imágenes. La siguiente proyección será exhibida parcialmente en una sola dimensión. Les será menos difícil y por ende podrán absorber la información con menos emoción. Advierto a todos los presentes que las próximas imágenes serán las más impactantes. Prepárense. Con estas palabras, el salón quedó en penumbras. Tragué saliva y dejé de respirar momentáneamente. Comenzamos a girar lentamente y pronto nos detuvimos. Me encontraba en la última fila a la izquierda, pero con este movimiento quedé en la primera. La persona que se encontraba delante de mí quedó a mi derecha y el muchacho a mi derecha quedó una posición detrás. El guía y sus amigos a la derecha de nuestro grupo. Esta proyección la observamos como en un cine, con la excepción de que lo proyectado tenía imágenes más claras y con una percepción de profundidad, como estar observando a través de una enorme ventana de cristal los acontecimientos. Recuerdo haber mirado hacia atrás para ver si alcanzaba a ver el proyector o aparato que producía las imágenes tan reales. Lo único que pude ver fue los rostros aterrorizados de los demás y la oscuridad infinita del salón. Esta proyección no tenía sonido y su formato se asemejaba al de un documental. La narración la hizo aquella entidad que proclamaba ser extraterrestre. Proyección número 3. Comenzaron por exhibir diferentes edificios gubernamentales de nuestra tierra, el último de ellos, la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos, nos dijo: los diferentes gobiernos que rigen sus pueblos, a su humanidad, tienen sus propios intereses. El interés primordial de estos gobernantes es el poder y control absoluto. Sus únicas metas son enriquecerse sin importarles los medios. En esto juega un papel importante la moneda y el valor sobrehumano que se le ha adjudicado. Esto los convierte en ciegos ante la destrucción inminente. Mientras el hombre de piel canela nos narraba, pudimos ver cómo el edificio presidencial de Estados Unidos comenzaba a vibrar y a derrumbarse por un aparente terremoto. Quedó en ruinas. Las imágenes siguientes mostraron actividad sísmica, sobre todo el globo terráqueo. Nos informó, mientras observábamos los desastres, que llegará el día en que los terremotos y maremotos se convertirán en cosa de todos los días en el mundo. Por esta razón, viviremos en una sociedad donde la construcción de edificios prácticamente dejará de existir. En las imágenes vimos a miles de personas de diferentes países, lugares devastados por los holocaustos, personas huyendo de sus viviendas, sacudidas y destruidas por los terremotos. El dolor y el sufrimiento era evidente en sus rostros. Comenzamos a llorar con una angustia indescriptible. Fue horrendo lo que vimos. ¿Por qué? Me preguntaba. No quería ver las escenas ni oír a ese ser, pero seguí mirando y escuchando. Después vi a cientos de personas en un lugar parecido
a un campamento. Estaba lleno de casas de campaña y refugios construidos con llantas de automóviles. El área se veía sucia, al igual sus habitantes. A lo lejos pude ver ruinas que no supe distinguir. Él nos informó que en estos tiempos vivirá poca gente sobre la faz de la tierra a causa de los temblores y horribles enfermedades. Todas nuestras aguas estarán severamente contaminadas, nos informó. Además que en nuestros mares no existirá vida marina de ninguna especie. Vimos el mar en su interior y no vimos peces ni algas, solo basura y aguas negras, nos dijo. Las aves serán extinguidas por el hombre, aunque por un tiempo los mantendrán alimentados. En otras imágenes pudimos ver equipos militares como cacharros. El que dijo llamarse Amarón nos informó que en estos días la paz reinará, no por el esfuerzo de nuestros gobiernos, sino por la escasez de personas. Habrá un solo gobierno. Un gobierno mundial solo se preocupará del bienestar del grupo sobreviviente. Los ciudadanos del resto del planeta sobreviviremos con pocos recursos. Dicho esto, nos mostró una gran isla. Tenía una gran cúpula como de cristal que la cubría. Nos dijo que el gobierno mundial construirá una gran ciudad flotante sobre las aguas contaminadas del mar. Los terremotos no los afectarán y los maremotos serán detectados a tiempo para tomar las medidas necesarias. Esta ciudad, isla, será como un inmenso barco y dirigida fuera del alcance de los diferentes peligros. Solamente personas privilegiadas podrán residir en ella. Aquí tendrán lo mejor, además de comodidades y lujos. El gobierno se asegurará que todos los que residan en ella estén libres de todo tipo de enfermedades. Esta isla artificial será bautizada con el nombre de Atlantis. Se proclamarán los escogidos por el originado Dios, pero su comportamiento hacia el resto de la humanidad será deplorable y vergonzoso. A cualquiera que intentase acercarse a esta ciudad gubernamental, se le mataría instantáneamente con láser instalados en 4 torres de observación localizadas en el exterior de la cúpula que arropa a esta ciudad. No se permitiría la entrada y la salida de nadie. En las imágenes pude apreciar la forma de la isla. Era cuadrada. En las 4 esquinas había unas torres tubulares como hechas de cristal. Estaban conectadas con una inmensa cúpula que cubría el resto de la plataforma cuadrangular. A través de todo el borde se encontraban otros grandes tubos de cristal que casi tocaban el mar. Por estos pude ver personas caminando, al igual que personas en las torres. A través de la cúpula se veía vegetación y edificaciones. Esta cúpula parecía descansar sobre una especie de malla, como si fuera su esqueleto estructural. Nos mostraron imágenes de su interior. Era un lugar bonito, tenía jardines y huertos. Por las calles caminaba gente vestida con ropa igual a la que usamos hoy en día, vestimentas que no tenían nada de futuristas. Las calles eran de cemento o algo muy parecido. Observé muchas personas en bicicleta, lugares parecidos a tiendas y restaurantes con clientes sentados en el exterior. Todos los edificios eran bajos, con una mezcla de arquitectura oriental, europea, estadounidense, contemporánea, etc. Los rostros de las personas de este lugar artificial lucían saludables y libres de preocupaciones. Mientras tanto, el resto de la humanidad se nos mostró pudriéndose, gente viviendo entre ruinas y escombros, deambulando por lugares desolados. Se nos dijo que el dinero perderá su valor y solo los más fuertes sobrevivirán. Además, mostraron personas intentando formas de gobierno, pero su naturaleza misma no se los permitirá. Se desatarán fuegos por todas partes del globo, habrá tantos muertos por hambre, enfermedades epidémicas y la constante actividad sísmica que serán arrojados en los fuegos. No habrá tiempo ni manera de enterrarlos. Nos dijeron que la sociedad, como la conocemos, dejará de existir. Solo los ricos, los poderosos y los libres de enfermedades habitarán en la ciudad flotante. El resto de la humanidad de nuestra tierra retrocederá a un estado comparable a la era prehistórica. El aire olerá a muerte, pero a las narices de la isla ciudad gubernamental no llegará la peste. Su esfera la protegerá. Nos mostraron el cielo cubriéndose lentamente de cenizas. Las nubes serán negras, igualmente su lluvia. Él nos informó que llegará el día en que para sobrevivir el hombre se alimentará del hombre. Muchos se quitarán la vida. Toda esta información fue acompañada con las imágenes correspondientes. Quise vomitar cuando observé a una familia alimentándose.
Nos dijo que después de ocurrir todo esto y más, acontecerá el evento mayor, el terremoto cataclísmico. Su duración y magnitud serán de tal grado como nunca antes en la Tierra. Su fuerza será suficiente como para destruir los refuerzos de la planta nuclear que alimenta a la isla flotante. Al estallar, esta se desatará una cadena de explosiones en todo el mundo. Cientos de armas nucleares abandonadas estallarán. La gran ciudad quedará hecha pedazos, al igual que sus habitantes. Esta se hundirá en el Mar Negro para siempre. La geografía del planeta sufrirá cambios extraordinarios y drásticos. Todo quedará irreconocible. Nos mostraron un planeta visto desde el espacio exterior, un globo negro y humeante, un planeta muerto. Apenas sobrevivirán humanos sobre nuestra Tierra. ¿Cómo sobrevivieron? No se nos explicó. El planeta que nos enseñaron estaba cubierto por cenizas. El sol y sus rayos no lograban penetrar hasta la superficie. La noche perduraba a través del día. Los conceptos de noche, día y tiempo no tendrán sentido. El guía nos dijo que llegará entonces el tiempo de El Originador. Esto sinceramente no lo entendí. A continuación intentaré describir las últimas imágenes de esta proyección. Apareció nuestro mundo en tinieblas. Un grupo de personas se reunirán alrededor de una fogata. Sus vestimentas parecían andrajos. Al parecer, asaban salchichas. Sus rostros dibujaban muerte en vida. Todos se veían delgados, parecían no tener carne sobre sus huesos. Hombres, mujeres y niños. La ceniza los cubría de pies a cabeza. Cerca del grupo había una cueva de la que emanaba luz. Pienso que habría más personas ahí. Uno de ellos observaba el cielo negro. Hacía gestos y movimientos con sus brazos apuntando al cielo. No escuchamos sus palabras ni gritos. La proyección no tenía sonido. Los demás integrantes del grupo se acercaron al individuo que les gritaba y señalaba. Todos miraron hasta el cielo y comenzaron a saltar. Parecían contentos y en sus rostros vi además locura. Salieron más personas de la cueva y se unieron a la supuesta celebración. Aún no podíamos ver la causa de su comportamiento. De repente, algo desde el cielo iluminó a este grupo de personas. Unos 50 o más observaban como hipnotizados. Dejaron de moverse. Todos quedaron como atrapados en circunferencia a una potente luz. Observábamos a la distancia aquel grupo de individuos iluminados por el círculo, pero no se veía de dónde provenía esa luz. Parecía venir desde la oscuridad del cielo. De pronto apareció otra columna de luz más delgada que alumbró una pequeña área delante de aquel grupo. Esta segunda luz iluminó la figura de un hombre que parecía descender a la tierra. El haz de luz pequeño se unió al mayor y el hombre se dirigió al grupo. Este les habló, pero no logramos escuchar lo dicho. El cuadro de esta imagen se fue alejando poco a poco del grupo. Desde lo alto solo se distinguían pequeñas sombras. La fogata apenas se alumbraba lo que un fósforo. En el cielo apareció una luz intensa como si el mismo sol se hubiera posado por debajo de las nubes de cenizas. Esta luz brillante comenzó a descender lentamente, lejos del grupo. Parecía que mientras más descendía, mayor era su tamaño. La luz formó un círculo brillante, era enorme, quizás de millas de diámetro. Descendió a un nivel donde pudimos observar la parte superior. Era un objeto alumbrado, sólido y gigantesco. En su superficie tenía edificaciones como de cristales de colores vivos. Su apariencia era gloriosa y magnífica. Este objeto espectacular se posó sobre la tierra. Lucía como un broche de piedras preciosas, así iluminado y lleno de colores, hacía gran contraste con el resto. Esparcidos a lo lejos, notamos que aparecían otros rayos de luces semejantes al que arropaba el grupo de personas ya mencionadas. Si a la distancia este objeto tenía la apariencia de un estadio de fútbol, de cerca tendría que ser mayor aún. Imagínense una bandeja de color verde con muchos objetos de colores vivos sobre esta, objetos cuadrados, triangulares y esféricos. Vimos al rayo de luz ascender con todo y el grupo de personas y su visitante. Atrás quedó solo la oscuridad. El grupo subió hasta desaparecer en el punto donde justamente comenzaba la columna de luz. Los demás rayos de luz comenzaron a hacer lo mismo. Parecía como si ellos también transportaran a otras personas, pero no lo vimos con claridad.
En medio de la oscuridad solo se veía el gigante como estadio, del cual emanaba un color verde fluorescente y el pequeño fuego. Observamos movimiento por encima del objeto iluminado y enseguida vimos cómo descendieron nuevamente las columnas de luz. Esta vez formaron un círculo dentro del objeto estadio y notamos cómo bajaban pequeñas figuras por medio de las columnas láser. De nuevo, las columnas de rayos ascendieron después de haber depositado su carga en el objeto mayor. Me fijé que la imagen proyectada y el tamaño del objeto aumentaban. Al aparentemente acercarnos a este, su tamaño aumentaba, iba tomando una forma concreta. Según estas imágenes, la vista de este acercamiento fue desde arriba. La bandeja verde resultó ser césped, árboles y vegetación. Flores, frutas y vida animal contenía este objeto. Las piedras preciosas resultaron ser casas y viviendas. Desde una gran esfera en el centro de este objeto emanaba un río de agua cristalina. El río corría a través de unos canales color azul turquesa hasta llegar a los bordes de la gran bandeja. Fluía en dos direcciones, desde el centro hacia la derecha e igual hacia la izquierda. Todo estaba lleno de color. En ese lugar, esa ciudad, fueron depositados los sobrevivientes, quienes corrían y saltaban de alegría y se alimentaban de los frutos de los árboles. Otros se bañaban en las aguas claras y se regocijaban. El lugar se encontraba iluminado, era como de día, y esta claridad formaba una especie de manto o aura en forma de cúpula por encima de esta ciudad. La claridad se reflejaba en las calles, que parecían estar hechas de ladrillos de oro o por lo menos de color oro. Mientras observábamos el gozo de los sobrevivientes, escuchamos una voz. Este es el regalo de El Originador. Fue creado con la ayuda de las demás humanidades de los cosmos. En este lugar residirán por un espacio de 1000 de sus años. Luego su tierra se encontrará sana para así volver a empezar de nuevo. En ella encontrarán semillas de toda índole y todo lo necesario para el restablecimiento. La proyección culminó mostrándonos un paisaje verde lleno de vida, de cielo azul, de flores por todo el lugar. Las personas que habitaban aquí lucían contentas y alegres. La vida animal era abundante, era nuestra tierra. La proyección ondeó como cuando se arroja una piedra en aguas tranquilas y se desvaneció. Todo quedó a oscuras momentáneamente. Escuchaba llorar a algunos de los que me acompañaban. La luz de fuente invisible retornó. Los asientos giraron hasta quedar de frente al humano ajeno. Las paredes habían tomado su apariencia sólida color gris claro. Él nos informó que se acercaba la hora de regresar. No les tengan miedo, no les harán daño, tranquilos. Con estas palabras, las dos criaturas levantaron sus manos hacia él como mostrándole las palmas. Él colocó sus propias palmas e hizo contacto con las de los seres pequeños. Luego procedieron a posar sus manos sobre la frente de todos los presentes y estos perdían la conciencia. Recuerdo que en esos momentos mi corazón se agitó de tal manera que pensé que moriría de un infarto. No quería que me pusieran sus malditas manos encima. A la vez sabía que con este acto quedaría yo inconsciente. Un estado que deseaba. Además, esto era indicación de que quizás esta pesadilla había llegado a su fin. El hombrecillo de cabeza grande se detuvo ante mí. Sus ojos negros, grandes y brotados me miraban fijamente. Quedé como hipnotizado, ya fuera por un poder sugestivo que poseyera a la extraña criatura o por el terrible miedo que éste me producía. Levantó su brazo lentamente y dirigió su mano con la palma hacia afuera, hacia mi frente. Quería, con toda mi alma, huir, salir corriendo, gritar. Posó la palma de su mano sobre mi frente. Todo se oscureció.